Volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empiece a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Porque yo no te voy a olvidar. ¡Santo! El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos que echaron. Los domingos en el club, salvo que Cristo siga en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan por el lunes por la capital. ¡Vamos todos! Todo iría todo bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa de mi color y sus caras de resignación. ¡Viva Fito Páez! Y se llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba su principio de su director. Todo al solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos irán y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me mira, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco ya. Cuando me fui, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo. Conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz de un tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo. Ese chico, tuvieron el buen gusto en darle volumen al micrófono, pero no se preocupen, ¿no? Al menos
así canta, ¿cómo será la charla? Dice. O sea, lo único que les puedo asegurar es que me sé la letra. Ahí entonación, vos. Olvídate. Para un rosarino, referencia para toda la humanidad. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. A quererte desde la histórica altura, con el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. ¡Vamos, Rosario! Aquí se queda la clara, aquí en la Universidad de Rosario, la entrañable transparencia en Argentina de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara Ecuador, la entrañable transparencia Cuba, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara Brasil, la entrañable transparencia Bolivia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, no te atrás, donde esperas de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara Venezuela, la entrañable transparencia Uruguay, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como juntos aquí seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Mira, la garganta se metió en la casa. Un maestro total. Bueno, este es el protocolo del acto. Ya está.
Es impresionante la cercanía, el afecto que genera el presidente Correa. Es impresionante realmente. Quiero destacar la presencia de todas las agrupaciones políticas en un arco progresista que cree en la patria grande y se ve en todas las banderas. Está aquí el movimiento sindical rosarino, los distintos gremios que todos los días pelean también en la calle por la dignidad de los trabajadores, por conservar los puestos de trabajo. Están aquí también presentes, acompañando al presidente Correa. Están las autoridades, obviamente, de la Facultad de Ciencias Políticas, y yo lo quiero invitar al decano Franco Bartolacci a que dé unas palabras de bienvenida. Está Lene Molina también, vicedecano. Están todos. Adelante. Buenas noches. Qué noche extraordinaria y qué día inolvidable para nuestra facultad. Decirle, presidente, que es un enorme placer darle la bienvenida a la Universidad Pública y a nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, agradecerle a todas las organizaciones sociales, sindicales, a las fuerzas progresistas y del campo nacional y popular. Hace casi 100 años, los estudiantes de Córdoba, cuando decidieron romper con la última cadena que los ataba al modelo de universidad oscurantista, terminaban el manifiesto liminar convocando a la América toda a sumarse a la obra de libertad que ellos iniciaban. Y casi 100 años después, en las escalinatas, en esta explanada de nuestra facultad, venimos nosotros a sumar nuestro compromiso a la obra de Rafael y de tantos líderes regionales que permitieron recuperar la dignidad y lucharon por la emancipación de los pueblos de nuestra América. Cuando las instituciones deciden a quién reconocer, no solo ponen en valor la trayectoria, el coraje, el liderazgo, el compromiso de aquellos a quienes deciden incorporar a su comunidad académica, sino también en esa decisión del reconocimiento muestra su perfil, define la propia institución donde quiere estar parada, de qué lado de la raya juega, cuál es su compromiso con su tiempo y con qué gente. Por eso hoy acá desde la Siberia, todos juntos, juntos en la diversidad como debe ser frente a la complejidad de los tiempos que corren, venimos a gritar bien fuerte que estamos parados en el territorio de la patria grande y que es la dignidad de esos pueblos el objetivo de nuestra lucha. Por eso, presidente, y hasta ayer le teníamos un profundo respeto por esa obra, por ese coraje y por ese compromiso. Hoy venimos a decirle que nosotros ratificamos ese respeto, pero que además nos animamos a proponerle incorporarlo como un amigo más de nuestra casa, como un amigo de esa casa grande de la América, pero también de esta casa chica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Queremos decirle que es un profundo orgullo, un gusto y un placer agradecerle infinitamente, de corazón, que nos haya regalado esta posibilidad y este momento, que va a permanecer inalterable en el corazón, en la cabeza, en nuestros ojos, por mucho tiempo. Y decirle, como dice el manifiesto liminar, esa hoja de ruta para todos los reformistas. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Vamos juntos, presidentes, por esos dolores. Vamos juntos, compañero y amigo Rafael. Vamos juntos, Machi, bienvenido a la Facultad de Ciencia Política. Gracias de corazón por tanto amor y por tanto coraje. Gracias, chicos, gracias, Franco, compañeras, compañeros. Me dan las gracias y soy yo el que les tengo que agradecer, porque ver tanta juventud
eso renueva el alma. Ustedes saben que antes de ser político, ministro, presidente, toda mi vida fui profesor universitario, y regresar a la academia para mí algo es muy especial. Muchas gracias, queridos jóvenes, por estar aquí. Muchas gracias por transmitir tanta energía, tanta esperanza. Más aún, en la tierra de ese inmenso latinoamericano, referencia de vida para todo revolucionario, Ernesto Che Guevara. Y aquí otro mensaje, queridos chicos. Sí, estamos en un continente muy injusto. Estamos enfrentando una arremetida conservadora, pero jamás debemos perder la alegría. Nuestra revolución debe ser la revolución de la alegría. La vamos a hacer con canciones, con gritos, con algarabía. Dejémosle la amargura a los que piensan cómo acumular, a los que creen que la vida es tan solo un estado de pérdidas y ganancias. Nosotros vivamos en función de ilusiones, de ideales y siempre con alegría. Seamos optimistas, pese a la oscura que es la noche, como decía el gran ecuatoriano, presidente ecuatoriano, general Eloy Alfaro Delgado, mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer, queridos jóvenes. A ser optimistas enfermizos y que esa enfermedad sea contagiosa. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un saludo acá a los jóvenes con juventud acumulada, a los profesores, a los representantes del gremio docente, a los, ¿cómo le llaman? Personal no docente le llaman, ¿no? A los administrativos, a los trabajadores, a todos los que conforman esta comunidad universitaria, a la rosarina, a los rosarinos, con qué cariño nos han recibido, con qué bagaje de recuerdos vamos a partir el día de mañana. Como decimos en mi tierra, Dios les pague. Sí, por ahí, hola chicos, que viva Ecuador también. Qué alegría me da verlos. Y si por ahí alguien empieza a gritar para boicotear este acto dictador, autoritario, no se preocupen, ya es parte del programa, ya estamos acostumbrados, como les decía el día de ayer. Ya no saben qué hacer para delegitimarnos. Pero no podrán, no podrán tapar el sol con un dedo, no podrán irse contra tanta verdad, contra tanta evidencia. Ese querido compañero Lula da Silva, llevan varios años en una permanente campaña de destrucción de su reputación, metiéndose con lo más querido que tiene un ser humano, su integridad moral, lo más valioso que tiene un revolucionario, porque un revolucionario puede perder cualquier batalla, menos la batalla moral, su integridad, su moral, su honestidad, y no han podido con Lula. Hasta su esposa cayó en la batalla. Tantas presiones, amenazaron con involucrarla en caso de corrupción, le dio un derrame. Pero ese eterno luchador como Lula da Silva continúa con más energía que nunca. Y si mañana fueran las elecciones en Brasil, Lula no solo ganaría, barrería y en una sola vuelta, compañeros. Por eso quieren apresarlo. Ya vamos a hablar un poco de aquello, la nueva estrategia de la derecha, el lawfare. Y como bien dijo hace un par de días, Lula, lo vengo viendo en Brasil, también lo vi a Pepe Mujica, también la vi a Dilma. Y como dice Lula, si me encarcelan, seré un héroe. Si me matan, seré un mártir. Y si me dejan libre, seré presidente. Hay tiempos difíciles en América Latina. Pero como dice ese otro gran compañero, casi me caigo, casi se cae el gobierno si hubiera sido presidente. Como dice ese otro gran compañero, Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Son tiempos difíciles, pero tampoco terribles. Recuerden los 70, tantos mártires, tantos héroes y heroínas anónimos, desaparecidos, torturados por las dictaduras militares. Esos eran tiempos difíciles. Nuestro saludo a todos aquellos que ofrecieron su vida por darnos una vida mejor. Esas heroínas, como son las madres de la Plaza de Mayo, compañeros.
Esos eran tiempos difíciles. Hoy enfrentamos dificultades. Esos eran tiempos terribles. Hoy enfrentamos dificultades, pero nada que ver con lo que vivió nuestra América. Y nuestros pueblos no permitirán que nos vuelvan al pasado. Claro, comparado con la época de oro de hace unos pocos años, algo que pareció irreal, el 90, o los 90, neoliberalismo, destrucción, falta de soberanía, falta de dignidad, con los modelos de sustitución de importaciones ideados por un gran argentino, a quien admiro mucho, Raúl Prebisch, la escuela estructuralista, aunque sea teníamos pensamiento propio. Pero la vergüenza fue tal, el entreguismo fue tal, que en los 90 fuimos pasivos receptores de lo que nos decían otros, en función de un mal llamado consenso, el consenso de Washington, que para vergüenza de los latinoamericanos, ningún latinoamericano participó del dichoso consenso. Como se creían dueños del mundo, le llamaron consenso al acuerdo entre las burocracias internacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A eso le llamaron consenso. La crisis de los 90 no solo fue una crisis económica, no solo fue una crisis democrática, porque independientemente de lo que aprobaran los pueblos en las urnas, se tenía que aplicar las mismas recetas, hacer lo mismo de lo peor. Fue una crisis de ideas, dejamos hasta de pensar. Fue una crisis de liderazgos, entre todos no hacían uno. Acuérdense, los Menem, los Colo de Melo, los Fujimori, los Salinas de Gortari, los Endara en Panamá. Y empezó a abrir la senda ese querido compañero, eterno comandante, Hugo Chávez Frías. Cuando gana las elecciones, allá en 1998, y asume en el 99 para dirigir su querida Venezuela. Hoy muchos critican al chavismo. Yo le hago una pregunta, ¿quién hablaba de Venezuela? ¿Quién conocía de Venezuela antes de Hugo Chávez Frías? Esa es la mejor respuesta. Y luego vinieron muchos gobiernos progresistas más. Fue algo como un sueño. Se derribaban como castillo de naipes los gobiernos entreguistas de derecha. Y llegó el Frente Amplio Uruguay con Tabaré Vázquez, luego el gran Pepe Mujica. Y llegó Michelle Bachelet, el socialismo a Chile. Y llegó el gran Lula da Silva a Brasil. Y luego Dilma. Y llegó ese extraordinario ser humano, Evo Morales Ayma, a nuestra querida Bolivia. Y llegaron Néstor, Cristina, aquí a Argentina. Porque la memoria es frágil. Pero recuerden cómo recibió Néstor Kirchner a Argentina. Destrozada, hecha cenizas por el neoliberalismo, por adefesiosos como Carlos Menem. Y cual ave fénix, nuestra querida Argentina resucitó de entre esas cenizas y llegó la revolución ciudadana a Ecuador y luego llegó Fernando Lugo a Paraguay. En un momento dado, 2009, 2010, de los 10 países sudamericanos latinos, 8 tenían gobiernos de izquierda, más El Salvador, más Nicaragua, más nuestra eterna Cuba, con Fidel. Muchos lo amaron, unos pocos lo odiaron, ¿y de qué manera? Pero ninguno, y esa es la frustración de los odiadores, ninguno lo pudo ignorar, compañeros. La época de oro del progresismo fue no solo una época de cambios, fue un verdadero cambio de época. Despertaba a nuestros pueblos, nos atrevíamos nuevamente a tener pensamiento propio, el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI, se hicieron reformas sin precedentes, 168 millones de las personas salieron de la pobreza, sobre todo entre 2002 y 2014, y básicamente por la política de los gobiernos de izquierda. Respetamos, hicimos respetar la soberanía, la dignidad de nuestros países. América Latina tuvo presencia a nivel mundial, disminuía la inequidad, pese a que continuamos siendo de las regiones más inequitativas del planeta. Y aquí una reflexión, como le decía el día de ayer,
algún grupo y he tenido tantas reuniones que no recuerdo a quién les dije. Pero qué contradicción, porque ahora tenemos un Papa argentino, ¿verdad? Y que viva el Papa Bergoglio, que viva Francisco. Vendaval de frescura para la Iglesia, para Latinoamérica, para el mundo. Pero esto debía interpelarnos a todos, sobre todo a los cristianos. ¿Cómo estamos en el continente más cristiano del mundo y al mismo tiempo el más desigual? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Cuando el signo más recurrente en el Evangelio es compartir el pan. Por eso siempre digo, el problema de América Latina no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros, compañeros. Pero qué maravillosa época en nuestra América. Un verdadero cambio de época. Pero las cosas están cambiando. Lo dijimos desde el 2014, cuando en unas elecciones locales allá en Ecuador percibimos una nueva derecha que había superado el aturdimiento de más de una década de derrota tras derrota y ya tenía articulaciones nacionales, articulaciones internacionales, discurso y por supuesto su prensa corrupta para hacerle eco a sus mentiras, a su manipulación. Aquella izquierda que no ha entendido que la prensa burguesa es el perro guardián del status quo, no ha entendido nada. Los principales adversarios de nuestros gobiernos no fueron los partidos de derecha, solitos se destruían, entre todos no hacían uno, era su prensa, la supuesta opinión pública, que en realidad era la opinión publicada. Pero se articularon, tuvieron discurso, tuvieron estrategia, aprovecharon muy bien el inevitable desgaste del poder de una izquierda exitosa, pero que obviamente se desgasta. Por ejemplo, con el cambio de ciclo económico a partir del segundo semestre del 2014, cuando cayeron el precio de las materias primas, de los alimentos, de los commodities, los productos de exportación de nuestra América. Y toda América Latina vio desacelerar el crecimiento. Gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, pero muy hábilmente con su prensa posicionaron que en el caso del gobierno de izquierda habían fracasado las políticas de izquierda, que el problema eran las malas políticas socialistas. La realidad es que las políticas económicas heterodoxas, queridos jóvenes, demostraron ser superiores a las políticas ortodoxas en época de expansión y en época de recesión. Pero cuando un padre de familia ve que su hijo no puede encontrar trabajo recién recibido, como ustedes dicen, o graduado en la universidad, o que el pequeño empresario no vende igual que antes, no le interesa saber qué pasó, de quién es la culpa, busca soluciones mágicas y cae fácilmente en la manipulación mediática, en el discurso engañoso de la derecha. Entonces, han aprovechado ese cambio de ciclo para decir que todo estuvo mal y que son las políticas económicas de la izquierda las que han fracasado. Cuando, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, ustedes lo saben, queridos compatriotas, por la tercera parte de lo que nos pasó en 2015-2016, se nos desplomó el precio del petróleo. Perdimos juicios internacionales contra petroleras, Chevron, Occidental, más de 1.100 millones tuvimos que parar en 6 meses. Tuvimos hasta un terremoto terrible en abril del 2016 y se nos apreció el dólar, la moneda nacional. Por la tercera parte de eso, nos llevaron a una crisis terrible en el 99 los gobiernos neoliberales. Por algo menos que eso, pero en 10 años, todo eso nos pasó a nosotros en 2 años, depreciación del peso colombiano de más del 70%, y nosotros no pudimos responder porque no teníamos moneda nacional. Pero por menos de eso, en 10 años, no en 2 años, reventó la convertibilidad argentina. Y nosotros ya estamos creciendo nuevamente, porque manejamos muy bien la época de dificultades. Pero les insisto, la gente no tiene por qué entender eso. Y le transmiten tan solo que han fracasado las políticas económicas de la izquierda. Ese es un punto del discurso. Y el otro punto que muestra una gran miseria humana, la falta de ética política. El que les diga, en mi gobierno no habrá corrupción, o es parapsicólogo o les está mintiendo, porque hasta el Papa Francisco dice que en el Vaticano encontró corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no tolera la corrupción y cuando detecta esos casos los combate con todo el rigor de la ley. Y eso es lo que hicimos. Pero muy hábilmente esta derecha, que esa sí es la derecha corrupta que ha saqueado nuestros países, la verdad, la honestidad,
está en izquierda, que nunca ha buscado acumular, que nunca ha buscado bienes materiales, sino tan solo la justicia, servir a los demás, compañeros. La razón de ser de la autoridad política es el bien común, y eso es lo que hemos buscado los gobernantes de izquierda, de los puestos que nos ha tocado estar. Pero manipulando todo, descontextualizando, inventando, hicieron creer que los gobiernos de izquierda son corruptos y que esa corrupción está en el sector público nada más. El caso de Brecht, al menos en Ecuador, 80% es corrupción privada, empezando por la propia Odebrecht, transnacional, que ahora todo el mundo dice que fuimos cómplices, que se la solapó. Qué frágil que es la memoria, ¿no? Ustedes saben que Odebrecht financiaba concursos de periodismo, era mecenas de artistas, todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. Ahora nadie conoce Odebrecht. En todo caso, empresa transnacional privada que por medio de lobistas privados sobornó a funcionarios públicos para cambiar base en los concursos y beneficiarse. Pero los otros competidores no son tontos y se dieron cuenta que estaban beneficiando a Odebrecht. Odebrecht pagó a las otras empresas privadas para que no dijeran nada. Y todo se trianguló por medio de paraísos fiscales de bancas offshore privadas. Pero no, la corrupción solo está en lo público, en el Estado. Esa es la manipulación ideológica. En todo caso, nos enfrentamos a casos de corrupción que jamás toleramos. Pero la derecha, que sí es corrupta, que sí ha quebrado nuestros países, que sí los ha saqueado, con su prensa igualmente corrupta, manipula las cosas y nos tratan de robar lo más preciado, que es nuestra integridad moral. El día de hoy ha renunciado el presidente Kuczynski de Perú por estar involucrado en el caso de Brecht. Le deseo la mejor de las suertes. Pero si nosotros hubiéramos hecho lo que pasó con Kuczynski, que tenía hasta depósito de Brecht en su cuenta, no es que hubiéramos renunciado y dos meses después. Inmediatamente nos hubieran defenestrado y estaríamos encarcelados. Ese es el doble estándar, queridos compañeros. Hoy está preso el vicepresidente de la República del Ecuador sin ninguna prueba en su contra. En Ecuador se dejó sobreseída incluso en impunidad a Odebrecht. El trato fue, ustedes con sus delaciones unan al vicepresidente, nos apoderamos de la vicepresidencia porque Jorge Glass es cercano a Correa y lo dejamos en impunidad a ustedes. Así se han manejado las cosas. No es una lucha anticorrupción sincera, es absolutamente insincera, deshonesta, instrumento de persecución, instrumento de politiquería, pero han utilizado muy bien y algunos lo desconcertó. Y algunos compañeros de izquierda se desmoralizaron, dijeron es verdad, creyeron en los medios de comunicación burgueses. Ya les voy a decir algunos mensajes al respecto de eso. Y como derivación de esa utilización de la lucha anticorrupción como instrumento de persecución política, como instrumento de politiquería contra gobiernos progresistas, los líderes progresistas, hay una nueva estrategia criminal. Estos se jactan de los derechos humanos, atentatoria a los derechos humanos. Me refiero a lawfare en inglés, la judicialización de la política. Si en Venezuela a un opositor le hicieran lo que le están haciendo a Lula en Brasil, ya hubieran invadido a Venezuela. Esa es la doble moral que existe. O sea, no le encuentran nada y lo siguen acusando. Apela y le aumentan la pena para que no pueda participar en elecciones. Porque saben que la única forma de que Lula no gane una elección presidencial es teniéndolo en la cárcel. Pero lo mismo pasó con Dilma. Todas las calumnias que le levantaron. La estrategia, insisto, es primero linchamiento mediático. Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando iban primero los bombarderos para en tierra arrasar con todas las defensas y luego venía la infantería y no encontraba resistencia. Ese es el rol que cumple la prensa deshonesta, corrupta, burguesa. Primero linchamiento mediático durante varios meses. Cuando ya pierdes mucho apoyo, cuando ya nadie, confundido, aturdido, te va a salir a defender, entonces ahí sí te destituye el Parlamento, el Congreso, la Asamblea, golpe parlamentario y te judicializan. Pero después de años, Dilma salió inocente de todo. Pero ya no es presidenta de Brasil y no pasó absolutamente nada. Y América Latina miró para otro lado. El mundo miró para otro lado. Sistema interamericano prácticamente no existe. Todo es componendas. La OEA, como bien la llamó Fidel, es tan solo el Ministerio de las Colonias,
¿Qué rayos hace la OEA en Washington? Por último, quédense con la OEA y utilicemos la CELAC como espacio para procesar nuestras disputas, nuestros conflictos. Y vamos a la OEA, a Washington, a negociar en bloque como Latinoamérica con el bloque norteamericano. Pero no tiene sentido que una diferencia entre Colombia y Ecuador se vaya a discutir en Washington. Pero bueno, no existe sistema interamericano. Y estamos retrocediendo a nivel democrático, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, obviamente a nivel de políticas sociales, de conquistas sociales. Y se persigue a los dirigentes de izquierda, Dilma, Lula, Cristina, obviamente. ¡Qué ridiculez! Ya no saben qué decir, pero ni siquiera tienen temor de hacer el ridículo. Imagínense una acusación de traición a la patria, que es un delito en caso de guerra. Y también está el lawfare, la judicialización de la política en Ecuador, con el compañero Jorge Glass. Tengan la plena seguridad que Jorge Glass no solo es un hombre honesto, es un hombre que está dispuesto a dar la vida por impedir que se roben 20 centavos de nuestra patria, por impedir que se mal utilicen los recursos del pueblo ecuatoriano. Y hoy ese hombre inocente está preso sin ninguna prueba en su contra, solo porque está cooptado todo el Estado ecuatoriano, lo judicial, lo parlamentario, la prensa. Si yo le hubiera hecho eso a un opositor, olvídense los titulares que tendríamos en estos momentos. No hay ninguna prueba contra Jorge Glass y se encuentra preso. Y obviamente vienen por mí. Yo en las últimas semanas he tenido más acusaciones que Al Capone. Al Capone, la madre Teresa al lado mío. Aquí estarán, aquí nos encontrarán, compañeros, más firmes que nunca, más convencidos que nunca. Podrán acabar con nuestra libertad, pero no podrán acabar con nuestros ideales o nuestras convicciones. A todo ese resurgir de la derecha, hace 2 años, 3 años, 2014, yo le llamé la restauración conservadora. Pero no ha respetado límites ni escrúpulos, créanme. Nosotros trabajamos muy bien con gobiernos de derecha, compartíamos mínimos comunes, respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, vocación integracionista, fortalecer UNASUR, CELAC. Hoy no se respeta nada de eso. No importan los derechos humanos, el debido proceso. Les interesa un bledo la democracia. Ahí vemos el golpe parlamentario en Brasil, lo que ocurre en Ecuador, donde se alteró gravemente el orden constitucional, donde no hay división de poderes por una consulta inconstitucional. Ya no se puede llamar democracia al sistema ecuatoriano. Ya no les interesa ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la integración. Descaradamente boicotean UNASUR, boicotean CELAC. Nuevamente volvimos a esos gobiernos sumisos, entreguistas, que quieren no crear la patria grande, sino tan solo un mercado grande. Y vamos a la Alianza del Pacífico, vamos a cualquier cantinflada donde se claudique en principio soberanía, dignidad de nuestros pueblos, donde se pongan nuestros trabajadores como corderos de sacrificio en los altares de la globalización y del capital transnacional. Han cambiado los tiempos. Ya incluso podemos llamarle esa restauración conservadora el nuevo Plan Cóndor. No necesitan las botas militares como en los 70. Y tal vez no hay tanta tortura y desaparecido, aunque volvemos a ver cosas que no se veían hace mucho tiempo, al menos en ciertos países, como el asesinato de nuestra compañera activista Mariel Franco en Brasil. Cosas inauditas nos recuerdan el pasado. Entonces, ha sido tan brutal la arremetida de la derecha nacional, internacional, con sus medios de comunicación, y no les quede la menor duda, con la intervención de países hegemónicos, sus agencias de inteligencia, etcétera, que ahora podemos llamar el nuevo Plan Cóndor. Ya no necesitan las botas militares, es suficiente la prensa corrupta, es suficiente la judicialización de la política para perseguir a dirigentes progresistas, para que nadie cambie, para volvernos al pasado, para que sigan saqueando a nuestra tierra, a nuestra América, para que las mismas élites nos sigan dominando. Y un abrazo para Milagros también. Si nosotros hiciéramos eso, si Venezuela hiciera eso, te ven la hipocresía, la doble moral internacional.
Pero probablemente, ¿saben qué, queridos jóvenes? La izquierda también es víctima de su propio éxito. 168 millones de personas salieron de la pobreza. Sin embargo, en los últimos 2 años, 20 millones han vuelto a esa pobreza. Solamente en Brasil, el Partido de los Trabajadores, y ahí empecé a dar estadísticas, cifras, porque tengo la malformación de economista, disculparán. Pero solamente en Brasil, 38 millones de brasileños salieron de la pobreza gracias al gobierno de Lula, de Dilma, al gobierno del Partido de los Trabajadores. Pero esos 38 millones no estuvieron para defender a Dilma cuando la destituyeron. Algo pasa, ¿no? Y les insisto, tal vez somos víctimas de nuestro propio éxito, porque esa gente que sale de la pobreza, nosotros seguimos hablando y ahora los pobres, y tal vez ese discurso ya no es para ellos. No solo que no coinciden objetivos, sino tal vez sus objetivos son antagónicos y tal vez son más proclives a caer en los cantos de sirena de una derecha, sus medios de comunicación, que les ofrecen un nivel de vida como de un neoyorquino, como en Nueva York. Hay que revisar el discurso de nuestra izquierda, porque nuestra América cambió gracias al trabajo de los gobiernos de izquierda. Y también se da el fenómeno de lo que, este es una, ¿cómo diríamos? Bueno, una analogía de un autor argentino, Rafael Tón, no lo conozco, pero un folletito que hizo con una idea genial, el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Esos pobres quedaron de ser pobres, y como Doña Florinda, que tenía un poquito más de recursos que el resto del vecindario, sí conocen Chespirito, ¿no? Ese genial cómico mexicano, yo lo admiro muchísimo. Entonces empezó a llamar chusma al resto, a engreír a sus malcriados hijos, quicos, y hacerlos creer superior al resto, a maltratar a los obreros, al pobre don Ramón, a caerle a palos, y a votar por la gente de bien, el capitalista compasivo y corbatudo de don Barriga, ¿no? Tal vez nos pasa eso también. Tenemos que tener una buena lectura de la nueva realidad, de los nuevos tiempos. Es una tarea pendiente para la izquierda continental. Pero le digo esto, queridos jóvenes, no para que se desilusionen, le insisto. Debemos ser optimistas y optimistas enfermizos, y que esa enfermedad sea contagiosa, que nos roben todo menos la esperanza. Le digo esto para que se comprometan. Nos quieren hacer creer que la política del mundo de lo sucio, de lo corrupto, de esa forma nos inmoviliza. Hoy esa prensa está más desembozada que nunca, tratando de robarnos la fe en nosotros mismos, nuestra autoestima, que somos los más corruptos, los más inútiles. Esa era la América Latina de hace 10, 12 años. En esa situación yo encontré mi patria. El mayor logro de la Revolución Ciudadana, duplicamos el tamaño de la economía. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Pasamos de ser de los países más desiguales a los 3 países más equitativos de América del Sur. Pasamos de tener los peores carreteros de la región a ser el país con mejor infraestructura vial. Pasamos de ser de importadores de energía a exportadores de energía. A tener de los sistemas educativos que más avanzan. A tener sustanciales logros a nivel de educación universitaria. Pero el mayor logro no es tangible, no se puede cuantificar, ustedes lo saben, los compatriotas, es haber recuperado esa dignidad, ese orgullo de ser ecuatoriano, de habernos empoderado, saber que somos sujetos de derechos. Bueno, nos quieren volver al pasado, robándonos la esperanza, robándonos la autoestima. Y así como hay café sin cafeína, cigarrillos sin nicotina, cerveza sin alcohol, nos quieren hacer creer que debe haber política sin políticos y que los políticos deben ser gerentes. Son tonterías, queridos jóvenes. No le tengan miedo a la política. Lo dice el propio Papa Francisco. Es nuestra obligación entrar a política, dignificar la política. Se puede servir desde todos los lugares. De hecho, en su acepción más amplia, política es buscar el bien común, el bien público. Y permanentemente debemos buscar aquello. Pero también hay que participar de esa política partidista para dirigir la cosa pública. Se necesita gente buena, gente honesta. Se necesitan mentes jóvenes, corazones jóvenes, manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes como los suyos, queridos jóvenes.
a dignificar la política, a no tenerle miedo a la política. Esa es la estrategia para inmovilizarnos y creer que aquellos gerentes que empiezan a dirigir nuestros estados y se dicen apolíticos, no están haciendo política. ¡Qué ingenuidad! No hay mayor política que el status quo, mantener el status quo tan brutalmente injusto, excluyente, mantener los sistemas perversos que han caracterizado a nuestra patria grande, queridos jóvenes, a involucrarse en política, pero involucrarse no solo con buena voluntad, sino con capacidad. Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú, el que le puso Mahatma, alma grande, a Gandhi, decía: no basta querer, hay que saber el camino. Con dolor les puedo decir que más daño incluso que la corrupción en nuestra América, más daño ha hecho el voluntarismo incompetente. Ustedes son los privilegiados de nuestra sociedad. Tienen la oportunidad de educarse a nivel universitario. ¿Y en qué universidad? En este caso, la Universidad Nacional de Rosario. A prepararse. Pero obviamente, como conversamos hace un momento con dirigentes estudiantiles, no le tengan miedo a la excelencia, ténganle miedo a la mediocridad. Huyan de la mediocridad como de la peste. Siempre a ser devotos de la excelencia. Pero no es suficiente, estamos claros. Excelencia con responsabilidad social. Ciencia con conciencia. Razón con corazón. Y no se me preparen para ocupar un puestito en la sociedad. Prepárense para transformar esa sociedad. Porque pese a los avances, todavía tenemos una sociedad terriblemente injusta. Confiamos en ustedes, queridos jóvenes. Yo en estos momentos, por cuestiones familiares, ni siquiera puedo vivir en mi querida Latinoamérica. Y algunos me dicen: vuelve, Rafael. No, no, queridos jóvenes. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Pero nadie debe ser imprescindible. Y todos juntos valen más que cualquiera. Asumir el reto. Ustedes son el presente y el futuro. En ustedes está la esperanza, queridos jóvenes, a buscar esa integración latinoamericana, a buscar la construcción de la patria grande, a buscar una Latinoamérica más justa, más digna, más soberana, más joven de corazón, que significa jamás claudicar, luchar toda la vida, y no por ser imprescindible, como decía Bertolt Brecht. Busquemos no ser importantes, busquemos tan solo ser útiles, pero cada uno de ustedes es necesario. A luchar toda la vida, queridos jóvenes, la patria grande confía en ustedes. ¡Que viva Rosario! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Latinoamérica! Y hasta la victoria siempre, queridos jóvenes. Decir, chicos, vamos a cantar con los bardos una canción que desde que tuve que partir de mi patria se ha convertido para nuestra gente realmente en un himno de ese gran cantante español, Nino Bravo. Él la interpretaba, ¿no?
un beso y una flor, ¿ok? Volumen al acordeón. Y no sean malos, no me quiten el micrófono, que siempre me boicotean. Mi tierra es por ti. Dale volumen, espérate. Ya. Lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. Vamos todos. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¡Vamos, chicos, todos juntos! Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¡Más allá! Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí, Guayaquil. El día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. ¡Qué linda bandera! Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¡Vamos, vamos, al partir! Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¡Más allá! Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¡Más allá! Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará en mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Todas las calles donde me escondí,
El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de Charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo siga en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos irán y irán, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolo, cada vez que me mira, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolo, vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de su sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos irán y irán, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz de un tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo. Te vuelvo a ver.
¡Aplausos!